Hola, señor Lavasori. Hace rato le mandé un mensaje, pero no sé si le llegaría a su bandeja de entrada porque no me aparece en los mensajes enviados. Es una carta que ya le había mandado, pero la modifiqué porque en aquel tiempo aún me relacionaba con los testigos de Jehová, y aún creía que ellos estaban abiertos a las opiniones, pero ahora sé que los tienen en sometimiento mental. Espero la pueda leer en su canal para que la gente conozca mi experiencia y así también poder contarles sobre las cosas que yo medité cuando estaba estudiando con los testigos de Jehová. Ahora veo que son una religión falsa. De hecho, ahora he llegado a la conclusión de que todas las religiones son falsas. A mi carta la he titulado Mensaje para la Wattstone y dice así: recibí estudio y asistí a sus reuniones por más de un año, aprendí muchas cosas, pero al final también encontré muchas inconsistencias en su religión y decidí alejarme. Respecto al tema del bautismo, deseo saber por qué discriminan a los que no están bautizados. Para empezar, la manera en que supuestamente se bautizan me parece tan superflua que no logro entenderlo, y aunque no me lo dijeron abiertamente, yo comprendí por lo que hablamos, que aunque te reúnas, seas publicador, y en general hagas exactamente lo mismo que los que están bautizados, a ti no te van a ver igual los ancianos ni los demás miembros de la congregación, no te consideran hermano y pues obviamente no te llaman así, no eres parte de su gran familia, y eso a mi versión se llama discriminación y rechazo. ¿Cómo puede existir eso entre personas que se supone sirven y aman al Todopoderoso? De hecho, por el tiempo que fui a las reuniones, yo creía que era parte de la congregación, pero se me informó que no era así. Para eso había que inscribirse en su escuelita teocrática y después hacerse publicador, de lo contrario no eres nada. Y bueno, precisamente por todo lo que aprendí ahora sé que el bautismo que realizan ustedes es solo algo simbólico. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Entonces considero que el bautismo es igual, se realiza en espíritu y en verdad. La promesa de servicio a Jehová debe nacer del corazón, si bien es cierto que en Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. Eso no me parece que signifique que es necesario bautizarse en alguna de sus asambleas anuales. ¿Por qué? Leamos también lo que dice la Biblia en Hebreos 11:4. Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín, por la cual fe se le dio testimonio de que era justo, pues Dios dio testimonio respecto a sus dádivas. Y por ella, aunque murió, todavía habla. ¿Se fijan? Abel está muerto pero habla. ¿Cómo es eso posible? Porque habla su fe y hablan sus hechos, así que tomando como base lo que dice Cristo en Juan 4:24, no es más lógico pensar que esta declaración pública que se hace con la boca significa que se hace de la misma manera que Abel. Yo quiero estar en el registro de los cielos, no en de la Watchtower. Además, cuando te bautizas ustedes empiezan a presionar y a pedir cuentas, porque déjenme les digo que pareciera que se sienten con el derecho de meterse en la vida privada de los demás. Al menos conmigo lo hicieron, y eso que no era bautizada, imagínense. Criticaron mi forma de vestir y hasta los zapatos que usaba para ir a las reuniones, y lo comento porque ustedes dicen que a fuerza la mujer tiene que usar falda, pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? En varias partes se nos habla de cómo debemos vestir las mujeres, no en todas dice exactamente lo mismo, pero sí se da a entender lo mismo, que hay que vestir decentemente y con modestia, y yo lo hago. Por ejemplo, en Deuteronomio 22:5 dice: la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque esto es abominación para el Señor tu Dios. Pero si en aquel entonces y todavía en la época de Jesús el hombre se ponía lo que hoy podríamos considerar un vestido, y como Dios no se equivoca, lo escrito en Deuteronomio debe aplicar a la ropa y accesorios que real y estrictamente son para mujer o para hombre, y es obvio que eso depende de la época en la que estemos viviendo, también del país y la cultura. Por ejemplo, ¿cómo reaccionarían si un hombre llega al salón del reino calzando unos tacones de aguja y con los labios pintados de rojo carmesí, o una mujer con barba y bigote?
Eso a mí ver si sería una abominación como dice en Deuteronomio, eso sí sería una burla, algo hecho con toda la intención de faltarle el respeto a Dios y al lugar de reunión que supuestamente es para adorarle y hablar de su palabra, pero ustedes dicen que una mujer no se puede poner pantalón, en la actualidad, al menos en Occidente la mayoría de las mujeres usamos pantalón y no está mal visto, quiero decir que no es algo extravagante o que cause asombro, incluso las testigos de Jehová los usan, pero no en la congregación ni cuando salen a predicar, porque eso según ustedes es algo que deshonra a Jehová, pero porque sencillamente no lo entiendo, ¿acaso van a decirme que para ir a adorar a Jehová hay que llevarnos nuestras mejores galas? La RAE dice que elegancia es una manera bella de expresar los pensamientos, que es algo dotado de gracia, nobleza y sencillez, esa definición se acerca más a lo que Dios quiere de nosotros, que nos vistamos con la nueva personalidad, no que usemos la ropa más refinada, no es suficiente con usar agua y jabón y vestir con decencia. ¿Acaso a Jehová le interesa si vamos con ropa casual o de etiqueta? En este caso de nuevo regreso a lo escrito en Juan 4, 24, y bueno volviendo al tema del bautismo, yo sé que el que estén bautizados no les frena de hacer lo malo, cada año salen muchos expulsados, la mayoría por casos de inmoralidad sexual, le pintan el cuerno a su esposa, tienen su casa chica y hasta otra familia, y entonces me pregunto yo, ¿de qué les valió su bautizo? Y claro cuando eso se sabe pues los expulsan, en la congregación no los saludan ni les dirigen la palabra, en lo cual tampoco estoy de acuerdo, eso de hacer como que si no existieran y desasociarse por completo de ellos me parece extremo, y además creo que mucho depende de la situación, y no me consta, pero he leído de casos en donde personas expulsadas han caído en depresión y hasta han llegado al suicidio debido a la indiferencia y al abandono al que ustedes los someten, pero en fin, la cosa es que ustedes aprueban y ven mejor a una persona bautizada que quizás a escondidas tiene otra mujer, que a una persona no bautizada que da pruebas de su fe y de su amor a Jehová, ¿no les parece eso de lo más absurdo? Y quizás podrían decirme que Jesús mismo fue bautizado, pero es que Jesús tenía que bautizarse, y en público porque para ser reconocido, para que la gente buena y receptiva supiera que él era el Mesías, ya que como saben después de que Juan lo bautizó y a la vista de todos, Jehová le ungió con su espíritu y oyeron su voz cuando dijo, «Este es mi hijo, el amado, a quien he aprobado pero necesitaba ser bautizado». No, Jesús no necesitaba ser bautizado, el bautismo es para lavar los pecados, para limpiar espiritualmente a la persona, pero Jesús es perfecto, no cometió pecado, no había nada que limpiarle, y Juan lo sabía, tan es así que no quería bautizarlo, pero Jesús le dijo, deja que sea, esta vez, porque de esa manera nos es apropiado llevar a cabo todo lo que es justo. Entonces Jesús cometió injusticia, o cometería injusticia si no se bautizaba. Claro que no, me parece más lógico pensar que lo que él quiso decir con esto es que nosotros los pecadores sí necesitamos ser bautizados, porque es la única forma de ser justos de verdad, no justos en el sentido de que automáticamente vayamos a ser perfectos, más bien significa que actuamos en armonía con la voluntad y la justicia de Dios, que actuamos como Jesús lo haría, lamentablemente nosotros somos imperfectos, así que por el momento no nos es posible actuar siempre como Jesús, como dignos hijos de Dios, pero gracias al bautismo nos esforzamos al máximo, y bueno es claro que si Jesús le pidió a su primo que lo bautizara, fue primeramente, para que lo reconocieran, y después para que en un acto grandísimo de humildad el hijo más amado de Dios nos pusiera el ejemplo de que para realmente amar a Dios, efectivamente hay que ser bautizados, pero en espíritu y en verdad, es decir, hay que sumergirse en el agua espiritual de la palabra de Dios, la cual después de conocer debemos obedecer, y necesario dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Jehová, que es el Espíritu de la verdad, debemos pedirle a nuestro Creador en oración constante que su Espíritu ejerza influencia sobre nosotros. El bautismo de Jesús se llevó a cabo de una manera visual y externa de lo que en realidad se debe de hacer desde lo profundo del corazón, no en una alberca como lo hacen ustedes, y cuando fueron bautizados con agua literal sus apóstoles.
Ellos comenzaron su bautizo desde el día en que fueron elegidos hasta la noche aquella en que compartieron por última vez el pan y el vino con su maestro. Ellos son el vivo ejemplo de lo que es dejarse guiar y moldear por el Espíritu, y en el día de Pentecostés tuvieron el enorme privilegio de ser ungidos con él, y si en ocasiones los apóstoles bautizaban sumergiendo a la persona en agua o mojando su cabeza, pues seguramente era porque aprovechaban cuando había cerca algún río o lago o pileta o algo así. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que este bautismo simbólico es obligatorio? Por ejemplo, en Hechos 2, 41, dice que ese día se bautizaron como 3.000 personas, ¿a poco a todas las bautizaron con agua literal? Y además noten lo que dice el versículo al principio: por lo tanto, los que abrazaron su palabra de buena gana fueron bautizados. Dice que los que abrazaron su palabra, ellos bautizaban con la palabra. No dice que los 3.000 fueron sumergidos en agua, y los fanáticos que hay entre ustedes podrán decir que el no querer hacer ese acto simbólico denota cobardía o miedo al compromiso de servir a Jehová, pero volvemos a lo mismo: a Dios se le sirve en espíritu y por convicción. Las cosas de Dios se hacen para Dios, no para los hombres, se hacen para darle gusto a nuestro Padre Celestial, no para darle gusto a quien nos dio el estudio bíblico, ni a los ancianos y menos a los del cuerpo gobernante. El bautizo se ve en la vida cristiana que llevamos, en cumplir el mandato que Jesús dejó de informarles a las personas de las buenas noticias del reino, es decir, el darles la noticia de que Dios establecerá un nuevo gobierno a nivel mundial, uno de paz y de justicia, donde no existirá el sufrimiento y en donde sobreabundarán las bendiciones. Y bueno, para terminar les puedo decir que yo voy poco a poco, pero confío en Jehová, y sé que lograré mi bautizo, el de verdad. Postdata. Después de que te alejas de los testigos de Jehová, ellos procuran no hablarte y no relacionarse de ninguna manera contigo. La persona que me dio estudio llegó a llamarme su amiga, y yo también la consideraba así, pero ahora veo tristemente que al llamarme su amiga no fue sincera. A los testigos de Jehová, aparte de todo, les enseñan también a ser hipócritas. Lo peor es que los hacen creer que todo el que no es testigo de Jehová pertenece al mundo de Satanás. No cabe duda de que son una secta destructiva que tiene bajo fuerte control mental a sus miembros. Atentamente, Juliet. Juliet.